secuencia que todas las novias esperan durante la semana Boda Divina. Espero que les guste la nota y la disfruten mucho. Giancarlo y Erika se van a casar. Hola amigos, los saluda Natalie Miranda. El día de hoy vamos a ver el tema de los partes matrimoniales. Recordemos que los partes son muy importantes, ya que son el primer contacto de los novios con sus invitados. Lo primero que deben tener en cuenta es marcar el estilo del parte, ya que esto denotará al recibir tus invitados qué tipo de boda tendrás. Es decir, si tu parte es estilo vintage, tu boda también va a ser el mismo estilo. Entonces, tomar en cuenta esto muy importante. El otro punto importante es el tema de la ubicación. Es decir, el lugar que te vas a casar, si por ejemplo es una boda religiosa o si te casas por civil, el registro civil. Entonces, tener las direcciones exactas para plasmarlas en los partes. Otras consultas que me hacen las novias continuamente es el tema del croquis, es decir, del plano de ubicación. Ya que ustedes saben que las bodas no solo se realizan en Lima, sino fuera de Lima, por ejemplo, Cieneguilla, Huachipa, y entonces hay que darle facilidad a nuestros invitados para que puedan llegar haciendo un plano de fácil acceso con unas referencias adecuadas. También tomemos en cuenta lo siguiente, el código dress code. ¿Qué es este código? Es un código de vestimenta que se coloca en algunas partes de acuerdo al estilo de tu boda. Por ejemplo, si tienes una boda en la playa y quieres que tus invitados vayan todos vestidos de blanco, entonces es importante que pongas este dress code en la nota del parte. Otro punto importante que no debemos olvidar es el tema de las frases para las tarjetas de tu boda, ¿no? Puedes escoger frases de película o de repente algún recordatorio de amor de tu pareja para que los puedas plasmar. Algo muy importante que no debemos olvidar es con cuánto tiempo de anticipación debemos mandar a hacer las tarjetas. Mi sugerencia es de 3 a 4 meses, en el caso si tu boda se realiza en Lima. Si por ejemplo tu boda se realiza en provincia, entonces lo recomendaría con 5 meses de anticipación, ya que tienen que hacer una prueba de impresión, el tema de los detalles, entonces esa sería mi recomendación. Ahora los dejamos con nuestros amigos de Babel, que son especialistas en tarjetería fina.